un nuevo espacio de píldoras jurídicas. Soy Rocío Fernández Posado, abogado del despacho Posado Les. Hoy os vamos a hablar de otra de las medidas que se establecen, que es la pensión de alimentos, la pensión alimenticia. Es la obligación que tienen los progenitores de dar alimentos a los hijos que hayan tenido. Es una obligación que tiene carácter constitucional. En la Constitución se recogen los derechos fundamentales y este es uno de ellos, un derecho fundamental de los hijos a ser alimentados por sus padres. La obligación surge de la propia generación y es inherente a la patria potestad de la que hablamos en la primera píldora jurídica. Es decir, que desde el primer momento el progenitor debe pagar esos alimentos. ¿Qué ocurre si no hay una resolución judicial que obligue y determine esa pensión alimenticia? Que si el progenitor motu proprio ha pagado esa pensión, no se puede pedir que la devuelva, no es retornable. Tampoco es una pensión que sea compensable. No podemos decir no vengas a ver a los niños, no hay régimen de visitas, por ejemplo, de fines de semana, y así no me tienes que pagar la pensión. Eso es imposible. No se puede compensar con nada y la obligación se establece sí o sí. ¿De qué depende la cuantía de la pensión alimenticia? Depende del caudal del obligado a pagar esa pensión y de las necesidades del que tiene que recibir esa pensión, el niño. Es desde cuándo, si yo pido esa pensión alimenticia en el juzgado, desde cuándo me la tiene que pagar el progenitor obligado. No es desde que se dicte la sentencia, porque tiene efecto retroactivo a el establecimiento, por lo menos, a la presentación, por lo menos, de la demanda. No es que desde que se dictó la sentencia, que puede pasar un año en determinadas circunstancias, que es a partir de ahí, sino que va a tener esos efectos retroactivos, y es tan importante ese efecto retroactivo que incluso la jurisprudencia, que son las resoluciones del Tribunal Supremo y de las audiencias, dicen que incluso de oficio se puede establecer esa retroactividad. ¿Qué significa de oficio? Aunque no lo hayan pedido las partes. ¿Qué comporta esa pensión alimenticia? Todos los gastos inherentes a la formación, además de, en sentido estricto, los alimentos, la ropa, el vestido, algunas actividades que, aunque no sean en sentido estricto imprescindibles y son muy convenientes para la formación del menor, y el hábitat que tiene que tener el hijo, la habitación donde ha de vivir. Se establece siempre el pago, normalmente dentro de los primeros 5 días de cada mes, y se actualiza con carácter siempre previo, anticipado, y se actualiza conforme a los aumentos del IPC que se publican anualmente por el Instituto Nacional de Estadística. Nada más, agradecemos al establecimiento Parpel 2 Suite, hoy en la suite January, que nos permite dar esta píldora jurídica, y hasta la siguiente píldora jurídica. Alfonso, háblanos especialmente de este vehículo. Pues es un 7 que, aparte de haber recorrido solo 1.000 kilómetros, es tan curioso y tan educado que hasta lo vamos a poner en marcha a modo de teledirigido. Sería un poco el juguete de los mayores. Y vamos a acercarlo al Ferrari porque él tiene una querencia de acercarse al Ferrari, lo educado que es. Diciéndonos un poco qué características tiene este vehículo. Bueno, pues es un 30, es un 6 cilindros, es un coche que viene muy, muy equipado, es un coche que tiene 5 años de mantenimiento, 5 años de garantía, sin límite de kilómetros, y bueno, luces autoadaptables, suspensión pilotada, el cuero con Oli que tanto nos gusta en estos coches. ¿Qué otras cosas ya un poquito más, menos aparentes que esto tenemos a disposición? Mira, tenemos por ejemplo un Serie 3 Touring, si queréis echarle un vistazo, un Serie 3 Touring con 150 caballos, que ha recorrido 32.000 kilómetros, un coche que en el mejor de los casos a matricular 47, y ahora en 22.000 euros hacemos feliz a alguien con cambio de 8 velocidades, con navegación,
con cámara, asientos calefactables, luces autoadaptables, asistente de luz de carretera, muy muy equipado y, como siempre, 3 años de garantía y, bueno, pues un al auto en toda regla. Bueno, pues venimos de Cascanueces y entramos aquí en la calle Cervantes, en Acuchillo. Acuchillo es Agustín Risueño, que es como mejor se le conoce. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto es ya tu base de operaciones desde hace ya 4 años. 4 años, sí. 4 años que habéis hecho hace un mes, nada, escaso. El día 27 de julio. Sí. Que la verdad que el tiempo pasa muy rápido. Sí, señor. Todavía me acuerdo aquí cuando tu hermano Antonio estaba aquí preparado para bendecir el tema y bueno, pues un grupo de amigos nos reunimos contigo dándote, bueno, pues muchas felicidades por este esfuerzo que una vez más, que como comentábamos fuera de cámara, que yo siempre te he visto luchando desde que te conocí, cuando te ibas ofreciendo, oye, mira, que me dedico a esto y tal y cual. ¿Qué tiempos, no? ¿Cómo pasa? Bueno, y en aquel momento los inicios fue así, tocando muchas puertas. Hoy, gracias a Dios, pues esas puertas, algunas han cerrado, pero se han cerrado con las manos, entonces se volverán a abrir. Cuando tú cierras las puertas con las manos, siempre se abrirán. Si las cierras con los pies, no se van a volver a abrir, ¿no? O dejas que se dé el portazo. Y como bien dices, pues lo que estábamos comentando ahora, estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir, en el cual aprovecho pues para darle las gracias a los leoneses, porque es una tienda que está ubicada en el centro, que está muy dirigida a todo el público, pero también al turismo, ¿no? Claro. En el cual ahora carecemos de turismo. Uh-huh. Y la verdad que los leoneses pues nos han respondido genial. Hemos tenido un mes de junio y julio, por la verdad que muy bien. Nos han comprado mucho jamón desde que tuvimos de oferta, de aniversario. Y nada, y así intentaremos, esperemos que podamos superar este socavón, porque es un socavón y nada más. Bueno, pero como hemos dicho en la introducción, tú has estado luchando desde el día que yo te conocí hace ya unos años y sigues luchando. Y sabes que esto es así, que creer uno que esto estaba ya rodado, pero rodado nunca está. Hay siempre que estar empujando y empujando, y tú de eso sabes mucho. Ni nunca está rodado, ni nada está hecho. En esta vida no se puede dar nada por hecho porque te equivocas. Y yo no lo he dado nunca por hecho. Cuando me conociste yo solo ofreciéndome los servicios, pues luego he tenido mucho. Pusimos en marcha el primer equipo de cortadores de la provincia. Sí. Aquello no me lo creía yo que iba a surgir tan bien como te ha ido, ¿eh? Bueno, ha sido una apuesta por algo que siempre he creído, que nunca me he salido de la misma línea. Luego abrimos la tienda, una tienda novedosa, una tienda del bocadillo, el cucurucho, el jamón al corte de todas las denominaciones de origen, jamón de León, cosa que a lo mejor ahora ya es más habitual verlo, pero en aquel momento no. Sí, pero en aquel momento no. Y ahora pues la última apuesta, y creo que de las más duras también económicamente, pero en la que tenemos mucha ilusión, ha sido en esto, en los platos. Este jamón de bellota, que lleva pues un mes cortado, parece que está como el primer día, que cuando se abre pues nada más es coger, servir, hay una blondita aquí, en el cual esta semana pues ya tenemos distribuidor en León. Bueno, cualquiera que esté interesado en nuestro producto, nada más tiene que ponerse en contacto, le pongo en contacto con el distribuidor. Hoy me han dicho que, bueno, dado un poco la situación, pero que están contentos, que hay buena sensación y que el producto pues gusta. Pues tenemos jamón de bellota, tenemos el lomo, tenemos la cecina, que la cecina también está funcionando muy bien. Esto tenemos una opción importantísima para nuestras celebraciones particulares y para las empresas dedicadas en el mundo de la hostelería, para tener almacenado en su local todos estos productos. Tiene una mesa, quiere pedir un plato de jamón recién cortado, abre. Es un jamón recién cortado, aunque hayan pasado los 30 días que tú dices que han pasado. Esto se abre muy fácilmente.
¿vale? Mira cómo huele. Sí, sí. Como recién cortado. Si hubieras estado cortando, ¿eh? Esto tiene una blonda en el cual tú la pasas para tu plato o le das la vuelta como si fuera una tortilla de patatas. Sí, una vez le quita la blonda, otra vez y lo dejas emplatado sin tocarle. Sí, sí. Es decir, que aquí está el jamón, mira como cómo veis, está sudando con como veis, suelto y sin ningún tipo de problema. El jamón, la cecina. Es decir, alguien que prevé una celebración en casa no tiene por qué esperar, se lleva un par de platos o lo que necesite y lo utiliza el día que lo necesite. Bueno, pues estamos hablando de este producto novedoso, pero luego algo que has estado haciendo y sigues haciendo es preparar bandejas. Ya no individualizadas, sino bandejas para celebraciones. Bueno, eso lo hacemos un poco según el cliente nos lo pide, o de quesos, o de aquí que tenemos todo tipo de quesos de León, desde de Valdeón hasta cualquiera de castañas, o queso curado, bueno, todos quesos conocidos. Porque de quesos zona. También has incorporado contigo una persona muy experta en el mundo del queso a la hora de hacer presentaciones, cortes. Y bueno, pues bueno, el camino o la vida te abre caminos y te aleja de personas y te acerca de personas. En este caso yo pues he tenido la suerte que me ha acercado más que me ha alejado, pero bueno, siempre se queda algo en el camino, pero soy afortunado de que he tenido y tengo gente a mi lado muy muy buena. Hemos incorporado a José, como bien decías. Tenemos a Gus desde prácticamente el principio de cuando abrimos, que ya maneja perfectamente la tienda y a los clientes. Claro, 4 años aquí al frente, sí. Pues ya es la referencia también. Y ahora hemos incorporado pues un profesional en la sala, que es un extremeño, que es el que va a llevar, digamos, el control de todo esto, porque hay veces que me dicen, Agustín, es que no te vemos por la tienda, es que... Bueno, me gustaría estar más, pero tengo aquí, digamos que hay que estar un poco en todos los sitios para que esto funcione. Y así todo, hay veces que cuesta. Agustín, te tenemos que dejar, pero ustedes no se olviden que tanto en la calle Cervantes al corte o a este tipo de corte, que es decir, ya preparado, o cualquier producto que ustedes deseen, la referencia de Acuchillo de Agustín Risueño es marca de garantía suficiente para que nosotros tengamos una jornada magnífica. Pues aquí estamos en Avenida Reyes Leoneses, número 28. Estamos con Masi, por lo tanto estamos en Cárnicas Masi. Por supuesto, buenos días. Bueno, tenemos que claro que esto es Carnicería Masi, que estamos viendo últimamente mucha actividad en redes sociales con Cárnicas El Llano, que tienes que explicar un poquito de qué va todo esto, pero Cárnicas Masi, también te conocemos que estás en la plaza, y en la plaza no figura Masi, figura Agustín García. Explícanos qué significa toda esta historia, quién es Agustín García. Bueno, en principio Agustín García fue mi abuelo, fue el fundador que abrió aquella tienda, y bueno, sigo manteniendo el nombre en el letrero, pues en honor a él. Estupendo. Entonces, tenemos estas dos tiendas y una pequeña fábrica, y entonces hemos aglutinado lo de Carnicería Masi, pues en la marca comercial del Llano, Cárnicas El Llano. El Llano que nació pues para aglutinar tiendas y también para abrir una nueva faceta que es fabricación. Sí, ¿no? La fabricación, sí. De embutidos y algo de precocinados y productos frescos. Vosotros en Producto Fresco ya te hemos sacado que estabas en el Obrador haciendo una partida de salchichas. Sí, longaniza fresca, hamburguesas, picadillo, pollo, chorizo fresco. Sí. Eso se hace de forma habitual prácticamente todos los días, ¿no? Sí, por ejemplo el picadillo cada segundo día y las salchichas pues también, segundo o tercer día más o menos. Para mantener siempre pues esa estabilidad del producto fresco, renovar rápidamente y demás. En Carnicería Masi, donde estamos ahora, pues bien, los cortes de carne y demás, pero ahora en este tiempo, ¿qué es lo que más te pide el cliente? Hombre, en este tiempo lo que más se demanda es el tema parrillas, que la de guisar y todo eso está parado por el tema del calor y demás, pero filetes y tema parrillas es lo que se está moviendo. Tema de parrillas se mueve, pero también habéis abierto una línea que es el reparto, ¿no?
Sí. Porque tanto venir aquí a comprar como en un momento dado el encargo que se puede llevar, también os habéis hecho cargo sí. de esto. Si nos avisan con tiempo, nosotros ya nos organizamos y se puede hacer el sí. servicio de reparto. Claro. Pues fuera del horario de lo que es el mostrador, lógico. Evidentemente. Sí, porque ahora mismo con toda esta situación habéis creado un horario que es de mañana solamente hasta sí. las 3 de la tarde. Sí, de 9 a 3. Sí. Eso es. Y luego ya os dediquéis a trabajos internos sí. con el fin de y dar bueno, salida un poco. Y los viernes por la tarde. Ah, bueno, que el viernes por la tarde seguís dando servicio. Viernes por la tarde y vísperas de fiesta también. Ajá. Eso es. Estupendo. Pero solamente aquí, porque la plaza como... No, la plaza de solo es de mañana. Sí, la plaza lleva otro movimiento diferente. Sí. Bueno, dentro de todos los productos que vosotros elaboráis, ya estabas comentando todo lo que es salchicha, picadilla, hamburguesa, pero ¿qué otras cosas encontramos también caseras, por llamarlo así, en Cárnicas Masí? Pues, por ejemplo, todo el tema de cachopos, los callos precocinados también los hacemos nosotros, las hamburguesas en sus tres variedades, los pinchos, brochetas de pollo. Veo que hay pollo también ligeramente adobado al ajillo. Exactamente, sí. Yo lo que quiero volver otra vez a recordar, que vamos a empezar a ver cada vez más, y de hecho ya lo estamos viendo en el Facebook que estás moviendo de forma habitual, es Cárnicas El Llano, que va a aglutinar, como estábamos comentando al principio, lo que es Cárnicas, vamos a Carnicería Masí y Agustín García. Agustín García, que es el puesto número 39 de la plaza, muy... muy localizable allí haciendo esquina. Sí. El Cárnicas Masí, ustedes aquí lo tienen perfectamente identificado. Y bueno, pues la casa madre, que por llamarlo de alguna forma, que va a aglutinar todo, que es Cárnicas El Llano, que es el que va a estar dando un poco el pedaleo diario para que esto vaya adelante, ¿no? Así es. Pues yo creo que hemos hecho un repaso justo y bueno. Aquí os tenemos todos los días, de lunes a sábado, sí. sin perder el paso, como se suele decir, porque hay que seguir comiendo todos los días, ¿no? Así es. Masí, muchas gracias. Que no falte. Muchas gracias y seguiremos visitando. Gracias a vosotros. Pues aquí nos hemos venido al final, bueno, al final no, lo que era antes el final de la avenida de Nocedo, con la esquina Padre Risco, en la nueva corrala, sí. con imagen de lo que es una auténtica corrala andaluza. Andaluza. Y aquí estamos con Maika. Maika, que te has aventurado a una aventura. Sin querer, casi, porque, vamos, esto lo que ha pasado pues nos ha supuesto bastantes cosas que no queríamos, pero bueno, es lo que nos ha pasado y queremos saber si todo va poquito a poco bien y bueno. Pues por supuesto, vamos a tirar todos un poquito. Tú eres profesional de este sector, tú ya has tenido otro establecimiento sí. en la zona de Villaobispo. De Villaobispo. Y aquí has conseguido abrir hace justo un mes, el día 10 de julio. El día 10 de julio, sí. Bueno, y aquí tengo esta tortilla que, como siempre les comento a ustedes, los vaos que me vienen, menos mal que la mascarilla me obliga, no sé, si me la quito estoy salivando completamente. Bueno, pues una tortilla recién hecha, sí. esto es lo que hay todas las mañanas según se abre. Sí. ¿A qué hora abrís? A las 9 de la mañana. Pues todas las mañanas a las 9 de la mañana ya tenemos la tortilla, tenemos unos bocaditos frescos, en frío, tenemos un poquito de jamón, o tenemos un pedazo de bizcocho casero que es impresionante. Sí, sí. Vale. Eso para empezar, para empezar bien el día. Para empezar el día. Lo único que les tengo que decir es que los martes no vengan, porque es el martes el día que Maika lo coge de descanso. Sí, un día por lo menos hay que coger. Exacto. Pero bueno, pero el resto de la semana aquí estamos de miércoles a lunes otra vez, aquí funcionando. En esta corrala, que luego llega la época de la hora del vino, y dentro de esa selección que tienes, ahí nos has dejado lo que normalmente a la gente más le gusta disfrutar, ¿no? Sí, está el albariño, por ejemplo, que dices, no pensé que iba a salir, y sale muy bien el albariño. El león, dices, un albariño, pero bueno. Luego está ahí el tilenus, el bierzo, que es toda la vida... Eso es un clásico, sí. Eso es un clásico, toda la vida se ha dado bastante bien. Y el mendieta, que me piden mucho, que es un rioja. Y luego... Ahí tenemos una muestra de las tapas frescas, las frías, ¿no? Sí.
Pero luego, ¿qué es lo que pide la gente aquí normalmente? ¿Qué es lo que más le gusta de tapa? Pues mira, nosotros tenemos cuatro tapas calientes y cuatro frías. Y bueno, cada día variamos un poquito, hacemos unos guisos, callos, albóndigas. Hacemos también pues, a patatas alioli, que no falten, porque las patatas alioli, vamos, salen muy bien. Y bueno, y luego de frío tenemos unos mejillones a la vinagreta, una ensalada de tomate, chicharro y cebolla. Luego tenemos una ensaladilla que les encanta también. Y luego pues el cuarto tapero pues lo solemos cambiar un poquito, pues variando como sándwiches vegetales, aceitunas negras, un poquito lo que la gente nos va... Lo que te he visto es que has hecho una variación de una ensaladilla rusa con melocotón. Ah, sí, eso... Eso es un espectáculo. Sí, eso les encanta. Es un melocotón pues normal en almíbar y relleno pues... Con ensalada y algo más, que tampoco voy a decir todos los ingredientes, porque vamos, entonces... Hay que poner caramelo en la boca, claro, hay que venir a disfrutarlo. Claro, sí, eso les gusta mucho, la verdad. Dentro de las tapas de guiso, ¿sí? Antes me has dicho que hay algo también muy especial, que es esos huevos con unas patatas que los llamáis un... Les llamamos huevos enfadados, vamos, ¿no? depende cómo salga el día... Depende cómo salga la bravura de la patata. Efectivamente, ¿no? Está unos días más picantes que otros. Sí, lleva patatas fritas con huevo frito, algo muy sencillo, pero luego lleva una salsa picante que aquí hacemos. Por las noches tenemos también una pequeña variación, ¿no? Sí. Una especialidad. Sí. Por ejemplo, el revuelto, hacemos un revuelto, pues lleva ajetes, lleva jamón y lleva champiñones, que también les gusta mucho y pues eso que no falte, porque cuando no lo hay siempre te lo vienen pidiendo. Y bueno, estamos un poco a ver lo que la gente quiere, lo que la gente solicita y demás, o sea que... Pero hay tres o cuatro cosas de tapas de a mediodía y de noche que no podemos cambiar nunca. Ya les recordamos que quitando los martes de 9 a 12 de la noche aproximadamente, pues sí. Puertas abiertas, disfrute, buenas tapas, buen ambiente y ganas de pasar el rato como se merece.